Gracias. The mic. All right. Feliz Sábado. Happy Sabbath. Uno, dos. Let me see if I find another language. Dejen ver si encuentro otro idioma. Bosaba. Let me see if I can find another one. Dejen ver si encuentro otro. Ajá. What's up? Okay. I'm very happy to see you today. Estoy muy feliz de verles en el día de hoy. You look very nice. Se ven muy bien. All you ladies, your hair is different from last night. Todas ustedes las damas, el cabello lo tienen diferente al de anoche. It's really nice, all fixed up nice. Muy bien arreglados. God bless you. Dios les bendiga. It is the Sabbath of the Lord. Hoy es el día sábado del Señor. Amen. Amen. We have 10 days of prayer. Tenemos 10 días de oración. Where I believe. Donde yo creo. God wants to encourage us to change the way we pray. Que Dios quiere motivarnos a cambiar nuestra manera de orar. To seek His face and not His hand. Que busquemos su rostro y no solo su mano. Get to know Him. Que le conozcamos. If your prayer is weak, si nuestras oraciones son débiles, your life is weak. Nuestras vidas serán débiles. God is good. Dios es bueno. And He wants to hear us every day. Y Él quiere escucharnos todos los días. All right, so we continue tomorrow night, okay, everybody? Así que mañana continuaremos, mañana por la noche continuaremos. ¿Está bien? So all of you who are here, así que los que están aquí, come back tomorrow night. Vuelvan mañana por la noche. Bring your family. Traigan sus familiares. Your boyfriend. Sus novios. Your girlfriend. Sus novias. The girl you hope will become your girlfriend. La persona, la chica a la que usted espera que algún día se convierta en su novia. Your enemy. Su enemigo. The person you owe money to. A la persona que le debe dinero. Bring everybody tomorrow. Traiga a todo el mundo mañana. Okay. Okay. Nobody said amen. Nadie dijo amén. Ah, it's too late now. Ya es tarde. Time is gone. Ya pasó el tiempo. All right. Muy bien. Let me make sure who. Let me see who's behind us. Vamos a ver quién tenemos aquí detrás. All right. Muy bien. If they're falling asleep while I'm preaching, you let me know. Si ellos okay? se están durmiendo mientras yo estoy predicando, me avisan. Okay. Just do like this. Solo hagan así. Okay. Muy bien. God bless you. Dios les bendiga. Bow your heads. Inclinemos el rostro. Close your eyes. Cerremos nuestros ojos. Heavenly Father. Padre celestial. Thank you for your love this week. Gracias por tu amor durante esta semana recibido. You gave us everything we needed. Nos has dado todo lo que necesitamos. And you've brought us to church today. Y nos has traído hoy a la iglesia. You are with us here. Estás con nosotros aquí. And you are with all your people worshiping today. Y estás con todo tu pueblo adorándote en el día de hoy. Bless us now as we prepare ourselves to hear your word. Bendícenos ahora al prepararnos para escuchar tu palabra. Speak to us. Háblanos. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. 22 times. 22 veces. Peter's name is mentioned in the book of Matthew. Aparece el nombre de Pedro en el libro de Mateo. 20 times. 20 veces. In the book of Mark. En el libro de Marcos. 22 times again. 22 veces de nuevo. In Luke. En el libro de Lucas. And 32 times in the book of John. Y 32 veces en el libro de Juan. That's Peter. Eso es Pedro.
compared to John, comparado con Juan, who was considered the beloved disciple, quien era considerado como el discípulo amado, his name is mentioned two times in Matthew. Su nombre solo aparece dos veces en Mateo. The only person whose name is mentioned more than Peter in the four Gospels. La única otra persona que su nombre aparece más que Pedro en todos los cuatro evangelios is Jesus. Es Jesús. More than 700 times. Más de 700 veces. Peter. Pedro. We can conclude was the most popular of all the disciples. Podemos concluir que era el discípulo más popular. If I ask you, give me the names of the disciples. Si yo les preguntara, denme los nombres de los discípulos. 99% of you will begin with Peter. El 99% de ustedes comenzaría dándome el nombre de Pedro. Peter was the first in many things. Pedro era el primero en hacer muchas cosas. The first disciple to get the name correct. Of Jesus. El primero en decir correctamente quién era Jesús. The only disciple to walk on water. El único de los discípulos que anduvo sobre el agua. When the tax collectors wanted to get tax, receive tax from the disciples and Jesus. Cuando los recolectores de impuestos que vinieron a pedirle el impuesto a Jesús y a los discípulos, they looked at all of the disciples. Miraron a todos los discípulos. And they went to Peter. Y fueron donde Pedro. Then Peter went to Jesus. Y luego Pedro fue donde Jesús. And Peter became the only man on earth to find money in the mouth of a fish. Y Pedro se convirtió entonces en el primer hombre, en el único hombre sobre la faz de la tierra de encontrar dinero en la boca de un pez. Nobody before that, nobody after. Nadie antes que él y nadie después. So if Peter were here today, así que si Pedro estuviese aquí hoy, he would be the most popular preacher. Él fuera el predicador más popular that everybody wants to hear. Al que todos querrían escuchar. The greatest singer everybody wants to hear. El mejor cantante al que todos quieren escuchar. Peter will be the best in everything. Pedro sería el mejor en todo. Everybody will talk about Peter. Todos hablarían de Pedro. Everybody likes Peter. A todos le caería bien Pedro. Everybody wants to be around Peter. Todos querrían estar cerca de Pedro. He will be a very popular Seventh-day Adventist. Sería un adventista muy popular. Number one in everything. Número uno en todo. He might even be the president of the conference. Quizás fuera el presidente de la conferencia, de la asociación. That's how great he would be. Así de grande sería. If he were a member of this church, si fuera miembro de esta iglesia, he would be the first elder. Sería el primer anciano. He would be the leader of the master sería guide. Sería el líder de los, I'm sorry, the master guide club. De los guías mayores. Peter would be the leader of the young people. Sería el dirigente de los jóvenes. Churches will be packed to hear Peter preach. Las iglesias se llenarían al escuchar a Pedro predicar. Auditoriums will be packed to hear him sing. Los auditorios se llenarían para escucharle cantar. And when he prays, y cuando orara, demons will tremble. Los demonios temblarían. That's how powerful Peter was. Así de poderoso era Pedro. So it's very interesting. Así que parece muy interesante that among all the disciples, que entre todos los discípulos, this is the one Jesus went to. Este es al que Jesús fue. Jesus didn't go to Thomas. Jesús no fue donde Tomás. Who had no faith. Que no tenía fe. He didn't go to John. No fue donde Juan. He didn't go to any other disciple. No fue donde ninguno de los otros discípulos. He went to Peter. Fue donde Pedro. The good preacher. El buen predicador. The good singer. El buen cantante. The most popular disciple. El discípulo más popular. The elder of the church. El anciano de la iglesia. The man who knows how to pray. El hombre que sabía orar. The man who knows how to sing. El hombre que sabía cantar. The man who knows the word of God. El hombre que conocía la palabra de Dios. Jesus went to him. Jesús fue donde él and said to him, y le dijo a él, you tú will deny me three me negarás times. A mí tres veces. Why him? ¿Por qué a él?
How is it possible that he would do that? ¿Cómo sería posible que él hiciera algo así? How is it possible? ¿Cómo es posible? That the preacher will deny Jesus three times. Que ese predicador negara a Jesús tres veces. The singer everybody wants to hear. Que el cantante que todos quieren escuchar. Will deny Jesus three times. Negara a Jesús tres veces. Not the member who comes to church every now and then. No aquel miembro que venía a la iglesia de vez en cuando. Not that one. No ese. Not the member who doesn't know the Bible very well. No aquel miembro que no conoce muy bien su Biblia. No, no. It's the one who knows the Bible. Era el que la conocía. Not the one who doesn't pray very often. No aquel que no oraba muy a menudo. But the one who's always praying. Sino aquel que estaba siempre orando. Not the member who comes to church and nobody knows that she's there. No aquel miembro que viene a la iglesia y nadie sabe que ella está allí. No, no. It's the one who comes to church. Es el que viene a la iglesia. And everybody knows that you're there. Y todos saben que está allí. Not the member who doesn't say amen. No aquel miembro que nunca dice amén. But the member who always shouting amen. Sino aquel que vocea el amén fuerte. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Dios. Glory to God. It's the member with the biggest voice. Es ese miembro con la voz más alta. That's the one. Ese. Jesus said. Jesús dijo. You will deny me three times. Tú me negarás tres veces. Not the member. No aquel miembro who comes to church. Que viene a la iglesia. And doesn't have the nice clothes like you and me. Y no viene con la ropa bonita como usted y como yo. They come. Vienen. With the very little they have. Con lo poco que tiene. It's the one that comes smelling all nice. Es aquel que viene oliendo muy bueno. Dressed up really nice. Bien vestido. Jesus says to Peter. Jesús le dijo a Pedro. You will deny me three times. Tú me negarás tres veces. This morning, esta mañana, I want us to look at the three denials. Yo quisiera que nosotros examinemos estas tres negaciones. We know that Peter denied Christ three times. Sabemos que Pedro negó a Jesús tres veces. And I believe you read the passage for divine service. Y creo que ya leyeron ese pasaje en el culto Did divino. You read it? ¿Lo leyeron? Mark chapter 14. Okay, good. So we don't need to read it again. Marcos capítulo 14, no tenemos que leerlo de nuevo entonces. Jesus said to Peter. Jesús le dijo a Pedro. You. Tú. You the preacher. Tú el predicador. You the good member. Tú el buen miembro. You who walk with me everywhere I go. Tú que caminas conmigo a todas partes donde yo voy. You who performed miracles. Tú que hiciste milagros. You will deny me three times. Tú me negarás tres veces. We want to look at the three denials. Quiero examinar las tres negaciones. Why? ¿Por qué? Because these were not the same kinds of denials. Porque estas no eran los mismos tipos de negaciones. These were three different kinds of denials. Eran tres diferentes tipos de negaciones. And y these three denials. Y estas tres negaciones were committed in a particular order. Fueron hechas en un orden particular. That means eso significa the que first denial la primera negación had to be the first denial. Tenía que ser la primera negación. The second denial la segunda negación could only be the second denial. Solo podía ser la segunda negación. And the third denial la tercera negación could only be the last denial. Solo podía ser la última negación. We want to look at all three denials. Quiero que examinemos las tres negaciones. Look at the order of the denials. Veamos el orden de las negaciones. And this will help us understand y esto nos ayudará a entender why we fall into sin. ¿Por qué caemos en pecado? Today we would learn hoy aprenderemos the dynamics of falling. La dinámica de la caída. Okay, everybody? Okay, todos. You sleeping already? ¿Ya se están durmiendo? I get scared when you're very quiet. Me asusto cuando están tan calladitos. Is it because you're listening? ¿Es porque están escuchando? All right. Muy bien. Three denials. Tres negaciones. In a particular order. En un orden particular. Let's look at denial number one. Veamos la negación número uno. Go to Mark 14. Vayan a Marcos capítulo 14. Well, you should have been there already. Ya deberían haberlo tenido. So I will just go through
the denial. Así que vamos a avanzar, vamos a progresar. First denial. Primera negación. The Bible says. La Biblia dice. That they approached Peter. Que se acercaron a Pedro. And they said to Peter. Y le dijeron a Pedro. You are a follower of Jesus of Nazareth. Tú eres un seguidor de Jesús de Nazaret. That's what they ask. Eso le preguntaron. You are a follower of Jesus of Nazareth? ¿Tú eres un seguidor de Jesús de Nazaret? They began with Jesus. Ellos comenzaron con Jesús. The people in the world, las personas del mundo, began with Jesus. Comenzaron con Jesús. Not Jesus the Christ. No Jesús el Cristo. But Jesus of Nazareth. Sino Jesús de Nazaret. Because back then, porque en aquel entonces, only those who believed that he was the Messiah, solo aquellos que creían que él era el Mesías, will say Jesus Christ, decían Jesucristo. But those, pero aquellos, who want to insult the people who follow Jesus, que querían insultar a los seguidores de Jesús, will say Jesus Christ of Nazareth, decían Jesús de Nazaret. Why? ¿Por qué? Because Nazareth was the worst place on earth. Porque Nazaret era el peor lugar sobre la tierra. And to make you feel bad, y para hacerle sentir mal, they remind you of where Jesus came from. Le recordaban de dónde venía Jesús. You following that man from Nazareth? ¿Tú sigues a ese hombre de Nazaret? You have to be crazy. Tienes que estar loco. So they said to Peter, así que le decían a Pedro, or whatever they believe about Jesus, lo que ellos creían acerca de Jesús, they still began with Jesus. Aún comenzaron con you Jesús. Tú are a follower of Jesus. Eres un seguidor de Jesús. They began with Jesus. Ellos comenzaron con Jesús. Watch where my hand is. Miren dónde está mi mano. They began with Jesus. Comenzaron con Jesús. What did Peter say? ¿Qué dijo Pedro? No. No. He said, I don't know that man. Dijo, yo no conozco ese hombre. His denial, su negación, began with a denial of Jesus comenzó himself. Con una negación de Jesús mismo. I don't know Jesus. Yo no conozco a Jesús. Ladies and gentlemen, damas y caballeros, before we fall, antes de caer, there will always first be a breakdown in our relationship with Jesus Christ. Siempre habrá primero una rotura en la relación con Jesucristo mismo. It begins there. Comienza allí. Something went wrong in your relationship with Jesus Christ. Algo salió mal en tu relación con Jesús. It begins with Jesus. Comienza con Jesús. We either stop praying. O dejamos de orar. We stop reading the Bible. Dejamos de leer la Biblia. We don't sing to the Lord no more. No cantamos más. We don't spend time with God no more. No pasamos tiempo con Dios más. Ladies and gentlemen, damas y caballeros, our fall begins with a breakdown in our relationship with Jesus Christ. Nuestra caída siempre comienza con una rotura en la relación con Jesús. Peter said, Pedro dijo, I don't know Jesus. Yo no conozco a Jesús. It begins with Jesus. Comenzó con Jesús. I say to people all over, yo le digo a las personas todo el tiempo, if you want to go to heaven, si quieres ir al cielo, you need Jesus. Necesitas de Jesús. If you want to go to hell, si quieres ir al infierno, you need Jesus. Necesitas a Jesús. To get to heaven, para llegar al cielo, you must accept Jesus. Debes aceptar a Jesús. So you need him. Así que lo necesitas. To get to hell, para llegar al infierno, you must reject Jesus. Debes rechazar a Jesús. So whether you want to go to heaven or hell, así que si quieres ir al cielo o al infierno, you need Jesus. Necesitas de Jesús. You must reject him. Debes rechazarle. If you must end up in hell, si, para terminar en el infierno, you must accept him. Debes aceptarle. If you must end up in heaven, si es que quieres terminar en el cielo. Yeah. Sí. Peter's denial. La negación de Pedro first began with him denying Jesus Christ. Comenzó primero con él negando a Jesús. To
To help you better understand that point, let's go to the second one. Para ayudarle mejor a entender ese punto, vamos a pasar al segundo. The second denial. La segunda negación. They approached Peter a second time. Se acercaron a Jesús una segunda vez. This time. Esta vez. They didn't ask him anything about Jesus. No le preguntaron nada acerca de Jesús. Why? ¿Por qué? He already denied Jesus. Porque ya él había negado a Jesús. So they came with another question. Así que le vinieron con otra pregunta. You have been with those. Tú has estado con aquellos. With those who follow Jesus. Con aquellos que siguen a Jesús. Mm-hmm. Those who follow Jesus. Aquellos que siguen a Jesús. They didn't ask him again if he's a follower of Jesus. No le preguntaron de nuevo si él era un seguidor de Jesús. Because he already denied that. Porque ya lo había negado. But they knew something. Pero sabían algo. Woo! Listen. Escuchen. The people in the world, las personas en el mundo, they understood something. Entendían algo. That even though Peter denied that he's a follower of Jesus, que aunque Pedro negó que él era seguidor de Jesús, they knew, ellos sabían, and they understood, y ellos something, entendían algo, that it's possible, que era posible, to deny Jesus, negar a Jesús, and still be among the people who follow Jesus, y aún estar entre las personas que siguen a Jesús. Say that again. Lo voy a decir de nuevo. They knew. Ellos sabían. Okay. Okay. The man said. El hombre dijo. He doesn't know Jesus. No, que no conoce a Jesús. But we know those church people. Pero nosotros conocemos esa gente de la iglesia. We know them. Los conocemos. And we know. Y nosotros sabemos. That even though they don't follow Jesus. Que aunque no siguen a Jesús. Many of them. Aunque siguen a Jesús, muchos de ellos. Will be among the people who follow Jesus. Estarán entre aquellos que siguen a Jesús. In other words, en otras palabras, there are many people. Hay muchas personas. They don't follow Jesus. Que no siguen a Jesús. They don't have a relationship with Jesus. No tienen esa relación con Jesús. But they come to church. Pero vienen a la iglesia. And hide from God. Y se esconden de Dios. Among the people who follow him. Entre la gente que sigue a Jesús. It's like Adam and Eve. Es como Adán y Eva. Hiding from God. Escondiéndose de Dios. In Eden. En el Edén. They knew. Ellos sabían that it was possible, que era posible, that Peter wanted nothing to do with Jesus, que Pedro no quería nada que saber de Jesús. But pero, when you see Jesus, al ver a Jesús, and you see the crowd, y ver la multitud, Peter is there. Pedro estaba allí. Then there is a crowd over on the other side. Luego hay una multitud de aquel lado. And Jesus is there. Y Jesús está allí. And Peter is there too. Y Pedro está allí también. So they ask him. Así que le preguntaron. Let me ask you a second question. Quiero hacerte una segunda pregunta. Are you one of those who follow Jesus? ¿Tú eres de aquellos que sigues a Jesús? We know you don't want anything to do with Jesus. Sabemos que no quieres nada que saber de Jesús. But are you among the people who follow him? ¿Pero estás entre la gente que le sigue? What did Peter say? ¿Qué dijo Pedro? No. No. The people who follow Jesus. Las personas que siguen a Jesús. They made up the church. Ellos conformaban la iglesia. Like you. Como ustedes. This is the church. Esta es la iglesia. Now watch my hand. Ahora miren mi mano aquí. Peter said, Pedro dijo, I don't know Jesus. No conozco a Jesús. Then they ask him. Luego le preguntaron, watch my hand is going down now. Miren mi mano como va descendiendo. They ask him. Le preguntaron, are you one of those who follow Jesus? ¿Eres de aquellos que siguen a Jesús? And he said, y él dijo, no. No. Why did he deny the church? ¿Por qué entonces negó la iglesia? Why did he say, I'm not a member? ¿Por qué dijo él, no soy miembro? He had no choice. Porque no tenía opción. It's automatic. Es automático. Once you deny Christ, desde que comienzas a negar a Jesucristo, you will deny the church. Negarás a la iglesia. If your relationship with Jesus is broken, si tu relación con Jesús se rompe, your relationship with the church will be broken. Tu relación con la iglesia se romperá.
If your relationship with Jesus is broken, si tu relación con Jesús se rompe, you have no interest in the church. No tendrás interés en la iglesia. That's why when some of us come to church, por eso es que cuando muchos de nosotros venimos a la iglesia, we come, venimos, but we really have no interest in church. Pero realmente no nos interesa la iglesia. So we don't bring Bibles. Por eso no traemos nuestras Biblias. We come with our phones. Venimos con nuestros celulares. We sit down. Nos sentamos. We're texting our friends. Estamos mandando mensajes a You're nuestros in amigos. Church. Estamos en la iglesia. You're on Facebook. En Facebook. You're doing whatever you haciendo want. Haciendo lo que les place. You really don't care. Y no te importa. Do you know why? ¿Sabes por qué? You have no interest in the church. ¿Por qué no tienes interés en la iglesia? Because your relationship with Jesus. Porque tu relación con Jesús is broken. Está rota. And when there is a problem in your relationship with Jesus, y cuando hay un problema en tu relación con Jesús, you will have a problem with the church. Tendrás un problema con la iglesia. Are you understanding? ¿Entienden? Three denials. Tres negaciones. In a particular order. En un orden particular. One must come before the other. Una debe venir antes que la otra. Before Peter could say, I don't know the church. Antes de Pedro poder decir, no conozco la iglesia. He had to say, I don't know Jesus. Él tenía que decir, no conozco a Jesús. Why? ¿Por qué? Because to remain in the church. Porque para permanecer en la iglesia. You need Jesus. Necesitas de Jesús. I say to people all the time. Le digo a las personas todo el tiempo. To remain Seventh-day Adventist. Para permanecer siendo adventista del séptimo día. You must fix your eyes on Jesus. Debes fijar tus ojos en Jesús. Without Jesus, sin Jesús, you will never remain Seventh-day Adventist. Nunca permanecerás adventista. You cannot have a relationship with the church. No puedes tener una relación con la iglesia. If you do not have a relationship with Jesus, si no tienes la relación con Jesús, you will have no interest in the service. No tendrás interés en el culto. Next Wednesday, when this program is finished, cuando termine este programa, and I go home, y yo me vaya a mi casa. Wednesday night. El miércoles por la noche. How many of you will be here? ¿Cuántos de ustedes estarán aquí? What happens? ¿Qué pasa? When our relationship with Jesus is strong, cuando nuestra relación con Jesús está fuerte, your connection with the church is strong. Nuestra conexión con la iglesia está fuerte. Amen. Amen. You understand that? ¿Entienden? ¿Sí o no? Yes or no? We have lost. Many of us have lost interest in the church. Muchos de nosotros hemos perdido el interés en la iglesia. We've lost it. Hemos perdido. Don't come with Bibles no more. Really don't care. No venimos con Biblia ya más y ni nos importa. Parents don't give their children Bibles no more. Padres que no le dan Biblia a sus hijos. No. No. When there is a denial of Jesus, cuando hay una negación de Jesús, you cannot have a relationship with the church of God. No podemos tener una relación con la iglesia de Dios. Ladies and gentlemen, damas y caballeros, to remain strong in the church, para permanecer firmes en la iglesia, you need Jesus Christ. Hay que tener a Jesucristo. It's like the animals in the story of Noah and the ark. Es como los animales en la historia de la arca de Noé. Bible says, la Biblia dice, the animals looked unto Noah, que los animales miraban hacia Noé, and they got into the ark, y entraron en el arca. You know why the other people didn't get into the ark? ¿Sabes por qué las otras personas no entraron en el arca? They looked at the ark. Porque estaban mirando el arca. And refused to go in. Y rechazaron entrar. The animals, los animales, looked unto Noah. Miraban a Noé. And got into the ark. Y entraron en el arca. If you put your eyes on the church, si pones tus ojos en la iglesia, you will leave. Te irás. Because I'm telling you, porque les digo, the only way you could remain with the church of God, la única manera de permanecer en la iglesia de Dios, is to keep your eyes on God. Es fijar los ojos en Dios. People in the church will disappoint you. Las personas en la iglesia te desilusionarán. People in the church will hurt you. Las personas en la iglesia te lastimarán. They will tell you things that are not right. Te dirán cosas que no están bien.
Some will do things to you that will be very bad. Algunos te harán cosas que son malas. But if you fix your attention on Christ, pero si pones tu atención en Cristo, you can hold on until Jesus puedes comes. Puedes aferrarte hasta que Jesús venga. I'm saying it again. Lo voy a decir de nuevo. The only way, la única manera, to remain with the church of God, permanecer en la iglesia de Dios, and not deny the church, y no negar a la iglesia, is to have a strong relationship with Christ. Tener una relación fuerte con Cristo. When you have this connection with God, cuando tienes esta conexión con Dios, you could go on. Puedes continuar. You could hold on. Puedes aferrarte. You could come to church. Puedes venir a la iglesia and worship God. Y adorar a Dios. Why? ¿Por qué? Your connection with Jesus. Porque tu conexión con Jesús es fuerte. Amen. Amen. I know you're hungry. Yo sé que tienen hambre. So I'll go to the last point. Así que vamos a avanzar al último punto. They came back to Peter. Volvieron donde Pedro. Okay. Okay. He denied Christ. Negó a Cristo. He denied the church. Negó a la iglesia. Let's ask him about himself. Vamos a preguntarle acerca de él mismo. So they walked up to him. Así que se le acercaron. Hey. Hey. We know you lied. Sabemos que mentiste. You're a Galilean. Tú eres Galileo. We can tell by your accent. Nos damos cuenta por tu acento. The way you talk. La manera en la que hablas. Only a Galilean will say things like that. Solo un Galileo habla de esa manera. So we know. Así que sabemos. You've been with Jesus. Que has estado con Jesús. Because you're Galilean. Porque eres Galileo. What happened? ¿Qué pasó? Peter realized. Pedro se dio cuenta. He could deny Christ. Que podía negar a Cristo. He could deny the church. Podía negar a la iglesia. But he cannot deny his accent. Pero no podía negar su acento. Something about the way he speaks. Algo de la manera en la que él hablaba. Informed them. Les informaba. That he's a follower of Jesus. Que él era seguidor de Jesús. It's like many of us. Es como all of us. Es como todos nosotros. When you become Seventh-day Adventists. Al hacernos adventistas del séptimo día. Because of your connection with Jesus. Por nuestra conexión con Jesús. And your connection with the church. Y nuestra conexión con la iglesia. The way you talk. La manera different. Que hablamos es diferente. Have you noticed that? ¿Se han fijado en eso? Adventists talk different. Los adventistas hablan diferente. Uh-huh. Uh-huh. We pray different. Oramos diferente. We preach different. Predicamos diferente. We dress different. Nos vestimos diferente. Everything is just different. Todo es diferente. Uh-huh. Uh-huh. Yeah. Sí. Am I telling the truth? Digo la verdad. We just different. Somos diferentes. Yeah. Sí. True. ¿No es cierto eso? You afraid to say it's true. Temen decir que es cierto. It's true. Es cierto. We believe differently. Creemos de manera diferente. Talk differently. Hablamos diferente. We go different places. Vamos a diferentes lugares. Our music is different. Nuestra música es diferente. Ain't got no bachata in here. No tenemos bachata aquí. Or hip hop in here. O hip hop aquí. No. No. We go to church on a different day. Vamos a la iglesia en un día diferente. Yeah. Sí. We're just different. Somos diferentes. Mm-hmm. Mm-hmm. Peter was just different. Pedro era diferente. And because he was different, y como era diferente, they said, dijeron, hey, tú, oh, espérate, you just different. Tú eres diferente. Now Peter. Ahora Pedro, realizing that he's trapped now, al darse cuenta de que lo habían atrapado, he had to find a way. Tenía que encontrar una manera. Listen, woo! Escuchen, listen carefully. Escuchen con atención. Peter had to find a way. Pedro tenía que encontrar una manera. To prove to the people around him. De demostrar a las personas a su alrededor. That he had nothing to do with Jesus. Que él no tenía nada que ver con Jesús. And nothing to do with the church. Y nada que ver con la iglesia. So he came up with a bright idea. Así que le surgió una idea brillante. If I
curse up everybody. Si maldigo a todo el mundo aquí, now they will believe me. Me creerán. Because I told them I have nothing to do with Jesus. Porque ya les dije que no tengo nada que ver con Jesús. And they don't believe me. Y no me creen. I told them. Ya les dije. I'm not a member of the church. No soy miembro de la iglesia. But they don't believe me. Y no me creen. I will make them believe les me. Les haré creer. So the Bible says. Así que la Biblia dice. Peter started to curse everybody. Que Pedro comenzó a maldecir a todos. And that worked. Y eso funcionó. When Peter started cussing everybody, cuando Pedro comenzó a maldecir a todos, I imagine the people. Me imagino las personas. Okay, brother. Okay. Ya está bien, hermano. Está right. Bien. Tranquilo. Tranquilo. It's good. Yeah, it's good. Tranquilo, hombre. Oh, tranquilo. We believe you now. Te creemos ahora. We believe. Creemos. That you got nothing to do with Jesus. Que no okay. Tienes nada que ver con Jesús. All está right. Bien. Shh. Stop cussing. Deja de maldecir ya. We believe. Creemos. We believe you're not a member. Creemos que no eres miembro. You know why? ¿Sabes por qué? Because nobody who follows Jesus. Porque nadie que sigue a Jesús. Nobody who is a member. Nadie que es miembro. Will cuss like that. Maldecirá de esa manera. We believe. Creemos. When you walk away from Jesus. Al alejarte de Jesús. And walk away from the church. Y alejarte de la iglesia. You have to find a way. Tienes que encontrar una manera to prove to the new environment that you're in. Para demostrarle al nuevo ambiente al que has entrado that you have nothing to do with Jesus. Que ya no tienes nada que ver con Jesús. And nothing to do with the church. Y nada que ver con la iglesia. So when people leave the church. Por eso cuando las personas se van de la iglesia. What happened first? ¿Qué pasa primero? They broke their relationship with Jesus. Primero rompen su relación con Jesús. And when that is broken, cuando eso se rompe, you walk away from the church. Se alejan de la iglesia. And when you walk away from the cuando church, se alejan de la iglesia, and you go out into the world, salen al mundo, you are taking with you what you got from Jesus. Llevan consigo lo que recibieron de Jesús. You'll be taking with you what you got from the church. Llevan consigo lo que recibieron de la iglesia. But now you're in the world. Pero ahora están en el mundo. And you're just different. Y ahora son diferentes. What do you have to do now? ¿Qué tienes que hacer ahora? You got to prove to this new environment. Tienes que demostrarle al nuevo ambiente that you got nothing to do with Jesus and nothing to do no with the church. Que ya no tienes nada que ver con Jesús y nada que ver con so la iglesia. So what do people do when they leave the church? ¿Y qué hacen entonces las personas cuando salen de la first iglesia? First thing they do. Primero que hacen. Put on their jewelry. Se ponen sus joyas. Peter cost more than the other people. Pedro maldijo más que esas personas que estaban allí. When people leave the church, cuando la gente se va de la iglesia, if they start cussing, si comienzan a maldecir, they cost more than the people out there. Maldicen más que los del mundo. If they start smoking, si comienzan a fumar, they smoke more than the people fuman out there. Más que los del mundo. If they start going to parties, si comienzan a ir a fiestas, they go to more parties than the people out there. Van a más fiestas que los del mundo. If they start drinking alcohol, si comienzan a tomar alcohol, they drink more than the people beben out there. Más que las personas del do you mundo. Know why ¿sabes you do that? ¿Por qué hacen eso? Because you got to find a way. Porque tienen que encontrar una manera to prove to this new environment, a demostrarle al nuevo ambiente that you have nothing to do with Jesus. Que no tienes nada que ver con Jesús. Nothing to do with the church. Nada que ver con la iglesia. And you're now fighting against the spirit, y ahora estás luchando contra el espíritu, and against yourself, y contra ti mismo, because you know, porque sabes, that the spirit of God, que el espíritu de Dios, has been speaking to your heart, ha estado hablando a tu corazón, and you're fighting y estás against the spirit, luchando contra el espíritu. I believe, yo creo, right here this morning, que en esta mañana, there are people who used to be Adventists, hay personas que eran adventistas, right here, aquí. You know why you're no longer? ¿Sabes por qué ya no eres adventista? Don't blame the church. No le eches la culpa a la iglesia. Christianity is not for good people. El cristianismo no es para personas buenas. It's for bad people. Es para personas malas. Who want to become good. Que quieren ser buenas. If you find yourself committing many sins, si te encuentras cometiendo muchos pecados, Christianity is for you. El cristianismo es para ti. Because only in Christianity, porque solo en el cristianismo, you will have victory over sin. Tendrás la victoria sobre el pecado.
Ladies and gentlemen, damas y caballeros, if there is somebody here, si hay alguien aquí, used to be a Seventh-day Adventist, que era adventista, God brought you here this morning Dios te to tell aquí you esta mañana para decirte that the reason you're out in the world, que la razón por la que estás en el mundo, is because you deny the church, es porque has negado la iglesia, and the reason you've broken away from the church, la razón por la que te has alejado de la iglesia, is because you are denied Christ, es porque has negado a Cristo. After Peter denied Christ three times, luego de que Pedro negó a Cristo tres veces, the cock crowed, el gallo cantó, and then he remembered, y se acordó, what Jesus said, lo que Jesús le había dicho. And for many days, y por muchos días, Peter was there alone, Pedro estuvo solo, no Jesus, sin Jesús. Friday night, viernes por la noche, no Jesus, sin Jesús. Sabbath morning, sábado por la mañana, no Jesus, sin Jesús. His heart is broken, su corazón quebrantado. He wants to say, I'm sorry, quería decirle lo siento, but Jesus is dead, pero ya Jesús había muerto. Saturday night, sábado por la noche, no Jesus, sin Jesús. He wants a better life, quería una mejor vida. He wants to say, I'm sorry. Quería decirle a Jesús, lo siento. He wants to say to Jesus, quería decirle a Jesús, take me back. Acéptame de nuevo. Take me back to you. Acéptame de nuevo a ti. Take me back to the church. Llévame de nuevo a la iglesia. Please, Jesus, please. Por favor, Jesús, but por Jesus favor. Is dead. Pero ya Jesús estaba muerto. Saturday night, sábado por la noche, he's in a corner all by himself. Está en una esquina solo. He wants to get back with Jesus. Quiere enmendar su relación con Jesús. He wants to be better. Quiere ser mejor. But Jesus is dead. Pero Jesús está muerto. Sunday morning, domingo por la mañana, he feels the earth shake a little bit. Él siente que la tierra tiembla un poco. He pays no attention to it. Pero no le presta atención. He's in his corner. Está en su esquina. All by himself. Solo. He's ashamed to be with the disciples. Está avergonzado, no quiere estar con los discípulos. Because he said he doesn't know them. Porque ya dijo que no lo conoce. They're talking about Jesus. Ellos hablan de Jesús. He doesn't want to talk about Jesus. Él no quiere hablar de Jesús. Because he denied Jesus. Porque él negó a Jesús. He's all by himself. Está solo. He's guilty. Está culpable. He's ashamed. Se siente avergonzado. Doesn't want to talk. No quiere hablar. Doesn't want to say anything. No quiere decir nada. He's all by himself. Está solo. Just like you, igual que tú, you've denied Jesus. Has negado a Jesús. Walked away from the church. Te has alejado de la iglesia. You're out in the world. Estás en el mundo. And today, y hoy, you feel ashamed. Te sientes avergonzado. There is guilt. Hay culpa. And you are afraid. Y sientes temor. That if Jesus comes today, que si Jesús viene hoy, you will not make it into the kingdom. No entrarías en el reino. Peter is in a corner, all by himself. Pedro está en la esquina allí solo. Mary Magdalene. María Magdalena. Runs to the cemetery. Corre hacia el cementerio. And she met Jesus. Y conoció, encontró con Jesús. And Jesus gives her a message. Y Jesús le da un mensaje. The first person to preach the gospel of a risen Savior. La primera persona de predicar el evangelio de un Salvador resucitado. Was a woman. Fue una mujer. And what was the message? ¿Y cuál era el mensaje? Jesus says, Jesús le dijo, go and tell the disciples, ve y dile a los discípulos, and Peter, y a Pedro, tell everybody, dile a todos, but make sure, pero asegúrate, after you announce that I'm risen, de que luego que anuncies que yo he resucitado, find Peter, encuentra a Pedro, wherever he is, donde sea que esté, find encuentra a Pedro and tell him, y dile, I am alive. Estoy vivo. I imagine Mary, me imagino a María, runs into the room, corriendo hacia un cuarto, she says to diciéndole a todos, Jesus is risen. Jesús resucitó. He's alive. Él está vivo. And everybody, yes. Y todo el mundo gritando, and sí. Then she remembers, y ellos acuerda, she can't find Peter, que no ve a Pedro. And she's asking, y está preguntando, where is Peter? ¿Dónde está Pedro? We don't know. No sabemos. Where is he? ¿Dónde está? She's searching. Está buscando. And she finds him in a corner, y lo encuentra en una esquina, all by himself, solo. And she walks up to
y camina hacia él. She says, Peter, y dice, Pedro, get up, levántate, get up, levántate. He says, no, él dice, no, 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 I've denied Christ. He negado a Cristo. I'm too ashamed. Me siento avergonzado. She says, but Jesus, dice, pero Jesús, he's alive. Está vivo. And Peter says, y Pedro dice, I know, yo lo sé. I know he's alive. Yo lo sé que está I heard vivo. When you said it, escuché cuando but lo I'm dijiste, not worthy. Pero no soy digno. I'm not worthy. No soy digno. Move away, move away. Aléjate de mí. But then she said, pero luego dice, Jesus gave me a message. Jesús me dio un mensaje for you. Para ti. Told me to tell you. Me dijo que te diga a ti. I imagine Peter. Me imagino a Pedro. Really? ¿En serio? Yes. Sí. After all that I've done? Después de todo lo que yo he hecho? Yes. Sí. And he called your name. Y llamó, te llamó por tu nombre. Are you sure? ¿Estás seguro? You sure he didn't say John? ¿Seguro que no dijo Juan? He's the beloved disciple. ¿El discípulo amado? No, Peter. No, Pedro. He didn't say John. No dijo Juan. Are you sure? ¿Seguro? He didn't say somebody else. ¿Que no mencionó a más nadie? James, perhaps. ¿Santiago, quizás? No, Peter. No, Pedro. He said your name. Él dijo tu nombre. He told me. Él me dijo. To say to Peter. Que le diga a Pedro. I have risen. Yo he resucitado. I am alive. Yo estoy vivo. I remember. Yo me acuerdo. Your name. De tu nombre. Today. Hoy. He remembers. Your name. Él se acuerda de tu nombre. When you go to the book of Acts, cuando entramos en el libro de los Hechos, chapter 2, capítulo 2, it says, dice, when the disciples received the Holy Ghost, que cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo, it begins like this, comenzó de esta manera, and Peter, y Pedro, stood up, se paró al frente, with the 11, con los 11. The same 11, esos mismos 11, that he said, I don't know them, que él dijo, no conozco, he is now with them, ahora está con ellos, to preach the gospel, para predicar el evangelio. And that day, y ese día, 3,000 people were baptized, 3,000 personas fueron bautizadas. Ladies and gentlemen, damas y caballeros, maybe you used to sing in the church. Quizás tú solías cantar en la iglesia. Maybe you used to pray all the time. Quizás tú solías orar en la iglesia. You had loved Jesus so much. Amabas tanto a Jesús. But something went wrong. Pero algo salió something mal. Something took your attention. Algo te quitó la atención. Maybe it was a boyfriend. Quizás fue un novio. A girlfriend. Una novia. A sin you committed. Un pecado que hayas a cometido. Family member. Un familiar. Something in the church. Algo en la iglesia. Something happened. Algo pasó. That broke your relationship. Relationship with Jesus. Que quebró tu relación con Jesús. And because of that, y por eso, you've broken off relationship with the church. Has quebrado tu relación con la iglesia. And now, y ahora, you live your life as you want. Vives tu vida como quieras. I have good news for you. Tengo buenas noticias para there ti. There is a savior. Hay un salvador. There is a savior. Hay un salvador. And his name is Jesus. Y su nombre es Jesús. And he's saying to you today, y él te dice hoy, you may have forgotten me. Tú quizás te olvidaste de mí. I will never forget pero yo you. Nunca me olvidaré de ti. You denied me. Tú me negaste a mí. I will never deny yo you. Nunca te negaré. I'm coming again. Yo vengo otra vez. Yo vengo otra vez. I'm coming again. I'm coming again. Yo vengo otra vez. And I want to take you with y me. Quiero llevarte conmigo. I know your name. Yo sé tu nombre. I know your name. Yo sé tu nombre. I know your name. Yo conozco tu and nombre. I'm calling your name today. Y te llamo por tu nombre hoy. Whatever name it is that cual you got, sea que sea tu nombre. I'm calling your name te estoy today. Llamando hoy. Come home. Ven a tu hogar. Come home. Ven a tu hogar. If you're a backslidden member, si te has alejado de la iglesia, come home. Vuelve a tu hogar. I know your name. Yo conozco tu nombre. I know you are ashamed. Yo sé que estás avergonzado. I know you feel guilty. Yo sé que te sientes culpable. I know the devil have tied you up. Yo sé que el diablo te ha amarrado. He has tied you up. Te ha amarrado. You feel like you can't get loose. Sientes que no te puedes soltar. But I'm the same God. Pero soy el mismo Dios. Who was in the fiery furnace with the three Hebrew boys. Con los tres jóvenes hebreos. I was there. Yo estuve allí. And the fire didn't burn them. Y el fuego no los quemó. I am the same Jesus. Yo soy el mismo Jesús. Who took Israel out of Egypt. Que sacó Israel de Egipto. I am. Yo soy the same Jesus. El mismo Jesús.
Who rose Lazarus from the dead. Que resucitó a Lázaro de los muertos. I am Yo soy the same Jesus el mismo Jesús that you fell in love with before. Con quien te enamoraste antes. I am the same Jesus. Yo soy el mismo Jesús. And today I'm here. Y hoy estoy aquí. And I know your name. Y sé tu nombre. Somebody here. Hay alguien aquí. Gotta come home today. Que tiene que volver al hogar hoy. He knows your name. Él conoce tu nombre. He will never forget you. Él nunca te olvidará. Wants to save you. Quiere salvarte. Something went wrong in your prayer life. Algo fue mal, algo está mal con tu vida de oración. When your communication with Jesus is broken. Y cuando tu comunicación con Jesús está rota, everything about Jesus gets weak. Todo lo que hay acerca de Jesús se debilita. Today. Hoy. Reconnect with him. Reconéctate con él. If there is a backslidden member here, si algún miembro que se ha alejado, or up there, o allá arriba, or in the room, o en ese cuarto allí, you've gone cold, que se ha enfriado en la fe, Jesus knows your name. Jesús conoce tu nombre. And he's calling you today. Y te está llamando hoy. I am alive. Yo estoy vivo. And I want you back. Y quiero que tú estés de vuelta. Is there a backslidden member here? ¿Algún miembro aquí? Who want to say Jesus? ¿Qué quiere decir Jesús? Take me back. Tráeme de vuelta. Why don't you wave your hand? Levanta tu mano allí donde estás. If there is one. Si hay alguno. Stand to your feet, brother. ¿Puedes pararte? If you're a backslidden member. Si estás alejado de la iglesia. And you want to say Jesus, take me back. ¿Quieres decir Jesús, tráeme de regreso? Stand. Ponte de pie allí donde estás. Is there any? ¿Hay alguno? Stand where you are. Ponte de pie. You are backslidden from the church. Te has alejado de la iglesia. And you want to say Jesus, take me back. ¿Y quieres decir Jesús, tráeme de regreso? Stand. Ponte de pie. Is there one? ¿Hay alguno? Praise God. Is there one more? Alabado sea Dios. ¿Hay algún otro? Is there another? ¿Hay algún otro? Praise God. Alabado sea Dios. Is there another? ¿Hay algún otro? Is there one more? Uno más. Stand. Ponte de pie. He knows your name. Él conoce tu nombre. He knows your name. Él conoce tu nombre. He's calling your name. Y te está llamando por tu nombre. He's saying to you. Y te dice, I'm alive. Estoy vivo. I will forgive your sins. Perdonaré tus pecados. And I'll take you back. Y te traeré de regreso. Is there one more? Come, I want to pray for Ven, you. Quiero orar por ti. Come. Ven. Is there one more? ¿Hay algún otro? Come on. Ven. Is there another? ¿Hay algún otro? Come on. Don't be ashamed. No te avergüences. He will take your guilt and shame away. Él quitará tu culpa y tu vergüenza. Come on. Is there one more? ¿Hay algún otro? Praise God. Come. Is there one more? ¿Hay algún otro? Is there somebody up there? ¿Hay alguien allá arriba? Come on. Ven. Is there one more? ¿Hay uno más? There is one more. Hay uno más. Over here. En este lado. Come. Ven. Come on, brother. Come, sister. Ven, hermano. Ven, hermana. Come on. Ven. Come. He will set you free. Él te libertará. If there is a visitor here. Si hay algún visitante. Who want to say, Father? Que quiere decir, Padre. Save me. Sálvame. I want a new life. Quiero una nueva vida. Take me. Tómame. You are a visitor. Si eres visitante. I want to pray for you too. Yo también quiero orar por Come. Ti. Y ven. Come. Ven. Come. Ven. Come. Ven. Is there somebody else? Come on. ¿Alguien más quiere venir? Come. Is there somebody else? ¿Hay alguien más que quiera venir? Come on, somebody up there, come down. ¿Alguien allá arriba? Baja. Come on. Ven. After all that we've done wrong. Después de todo lo que hemos hecho mal. His arms of grace are still there. Sus brazos de gracia siguen abiertos. Still there. Siguen allí. Christianity is for sick people. El cristianismo es para personas enfermas. Who
who want healing in Jesus. Que quieren sanidad en Jesús. Is there one more? Hay uno más. Come on. Ven. Come on, come on. Ven. Come on. Ven. One more. Uno más. If you want your connection with Jesus to remain strong, si quieres que tu conexión con Jesús permanezca fuerte, have a prayer life. Hay que tener una vida de oración. Talk to him. Hablen con él. Pray. Oren. Is there one more? Hay uno más. Come on. Ven. Praise God. Alabado sea Dios. Is there somebody else? Hay alguien más. Come on. Ven. Come on, one more. Ven, uno más. Praise God. Alabado sea Dios. Somebody else. Alguien más. Praise God. Alabado sea Dios. Is there somebody else? Hay alguien más. Somebody here. Alguien aquí. Come. Ven. Come on. Ven. If you know this brother, si conoces a este hermano, come and stand with him. Pasa, párate aquí con él. You know this sister. ¿Conoces esta hermana? You know that brother. ¿Conoces ese hermano? You know this young lady. ¿O esta joven? This brother. ¿O este hermano? Come stand with them. Ven y párate aquí con ellos. Is there somebody else coming? ¿Hay alguien más que quiere venir? Is there somebody else? ¿Hay alguien más? Is there another visitor coming? ¿Algún otro visitante que quiere venir? Come. Ven. We need each other. Nos necesitamos el uno al otro. Soon, pronto, the work will finish. La obra terminará. Preaching will be done. La predicación terminará. Campaigns will be done. Las campañas terminarán. Because we'll be in the kingdom of God. Porque estaremos en el reino de Dios. And when we get there, y cuando lleguemos allí, we will talk. Hablaremos. And we will remember this program. Y recordaremos esta historia. And you would say to us, y nos diremos el uno al otro, do you remember? ¿Te acuerdas? And we'll say yes. Y diremos sí. One more needs to come. Uno más necesita venir. Come on. Ven. Come on. Ven. We are begging you to give your life to Christ. Te rogamos hoy que entregues tu vida a Cristo. Connect with him. Reconéctate con él. Is there anybody else? ¿Hay alguien más? I believe there is another backslidden member here. Estoy bajo la impresión de que hay otro miembro que se ha alejado de la iglesia. You were baptized before and you walked que away. Antes fuiste bautizado pero te alejaste de Dios. And you're still hiding in Eden. Y aún te escondes en el Edén. Come. Ven. Come on. Ven. Come home. Ven a tu hogar. One more. Uno más. Come on, come on. Ven. We're going to pray now. Voy a orar. Come on. Ven. Another visitor. ¿Algún otro visitante? Come. Que quiera venir. Okay. Muy bien. Everybody stand quietly. Todos en silencio, pónganse de pie. All of you at this altar, come back on Sunday night, tomorrow night. Todos ustedes que están aquí en este altar, vuelvan mañana por la noche. As we talk about prayer again. Donde hablaremos sobre la oración. How to keep that connection with Jesus. Y cómo mantener esa conexión con Jesús. So you will never leave the church again. Para que nunca más abandonemos la iglesia. Is there one more coming? Hay uno más que quiere venir. Come just before we pray. Ven ahora. Come on. Ven. Bow your heads. Inclinemos nuestras cabezas. Father. Padre. Into your hands we give our lives.
En tus manos ponemos nuestras vidas. Like Peter, we've denied you 3 times. Igual que Pedro, te hemos negado 3 veces. But you know our names. Pero tú conoces nuestros nombres. And you're calling us back today. Y hoy nos estás llamando de regreso. These people at the altar have heard you call their names. Estas personas en el altar han escuchado que tú has llamado su nombre. And they've responded. Y han respondido. Amen. Bless them, Lord. Bendíceles, Señor. Amen. To take the hand of their Savior. Que tomen la mano de su Salvador. So that they can stand with the 11. Para que puedan pararse junto a los 11. Stand with the church. Pararse junto a la iglesia. And tell others about Jesus. Y hablarle a los demás de Jesús. Forgive their sins. Perdona sus pecados. Save them. Sálvales. Amen. Help all of us, Father. Ayúdanos a todos nosotros, Padre. To have that firm connection in prayer. A tener esa conexión firme a través de la oración. To have that relationship with you. Tener esa relación contigo. So that we'll never leave the church. Para que nunca dejemos la iglesia. Never go out into the world. Nunca nos vayamos al mundo. Bless us all. Bendícenos, Señor. Amen. Bring all of us back tomorrow night. Tráenos a todos de regreso mañana por la noche. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. You may have your seats. Pueden sentarse. God bless you. Dios les bendiga. Amen. And see you tomorrow night. Y nos vemos mañana. Oh, shit.